¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Hoy martes, cásese con la información. Dice, no te cases ni te embarques, pero sí cásese con la información. Martes 22 de septiembre. Tenemos muchísima información que, como siempre le decimos, ya le vamos a compartir aquí para hacer algunos grupos o algunas reflexiones de manera conjunta con usted, nuestra audiencia queridísima y a la que nos debemos. Muchas gracias. Voy a estarse conectando con este cafecito que siempre se antoja en estas, en esos calorcitos, aunque sea de calorcito, ya sabe que siempre estamos felices para poder despertarnos con una muy buena taza de café. Sin lugar a dudas, tema que nos estará ocupando ahorita, todavía tiene que ver con esta joven agredida, desafortunadamente, en las condiciones en las que está. Ayer el fiscal, muy buenas noticias en relación a la posible detención de las agresoras. Ya estaremos platicando más profundamente acerca de ese y otros temas. Tenemos mucha información, mi estimado Leo Javier. Javier Leo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, muy bien, Rosa María, me da mucho gusto saludarte y saludar a mi estimado producer, Leo, me da muy buen día, sobre todo, pues a ustedes, mis estimadas y estimadísimos cibernautas, para que nos ingresemos a este mundo de la información periodística en esta jornada de martes 22, prácticamente, pues yo hoy el clima pareciera, Rosa María, que no estuvo tan desagradable, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pareciera que hoy nos va a dar una especie de tregua, medio tregua, en cuanto a las altas temperaturas. Ya estaba yéndose septiembre, ojalá ya en este fin de mes, en este prácticamente fin de mes, las últimas semanas, bueno, pues el clima sea condescendiente con los mexicalenses. Así es, nos habría mucha información, ahí está el caso que hace, le has dado un seguimiento puntual de esta pequeña agredida, esta joven adolescente agredida, y bueno, sin duda alguna que en el terreno político, nada más comentar, finalmente el señor Osuna Millán acude a la Fiscalía General de la República, dice que en la estatal no quiere saber nada porque ahí hay compadrazgos entre el gobernador y el fiscal, sospecha de que sus denuncias en esta instancia estatal no pudiesen tener un alcance como él supone él que en la Fiscalía General de la República pudiesen darse las repercusiones. Son dos denuncias, rápidamente le digo, una por la vía civil y otra penal, daño moral por un lado y por el otro. Bueno, pues vejaciones, dice que lo vejó, que lo insultó, esa es por el daño penal y por el lado penal. Por el lado civil es en el área de el daño moral, así es. Abuso de autoridad es uno, aclaro, abuso de autoridad y daño moral. ¿Ustedes creen que el gobernador va a hacer una disculpa pública y va a indemnizar al exgobernador ante esta denuncia? Esa es la pregunta, yo creo que no. Yo creo que no va a pedir disculpas, ya en otras ocasiones dijo no voy a pedir disculpas, la diferencia es que ahora sí hay una denuncia a nivel federal. Ese es el punto, Rosa María, y por otro, bueno, pues los panistas salieron, Lisbeth Mata también, la diputada federal que en su vida creo había asomado la cabeza, ayer asoma la cabeza y habla del presupuesto federal, sobre todo de los recortes, más de 800 millones que no estarán llegando, dicen las notas desde hace tiempo y particularmente el fondo, este fondo de seguridad pública. Y si faltara poco que Lisbeth y que saliera por ahí Armenta y todos los panistas, la secretaria general también, la señora de la Rosa, bueno, pues a nivel nacional también aparece el señor Anaya, Ricardo Anaya también, bueno, yo no sé si se pusieron de acuerdo para salir todos en el mismo, prácticamente en el mismo momento, pero ahí están dando la cara los diputados federales y los ex candidatos presidenciales panistas y otros aquí a nivel local. ¿Qué te parece? Asoma la cara. Sin lugar a dudas, ya están formando los bloques, vamos a ver qué tanta la percepción que está la ciudadanía y qué tanto se tiene al respecto, pero ya lo estaremos analizando, casos concretos, ahorita se está discutiendo lo del presupuesto y caso concreto, pues bueno, lo que se pretende es tener evidentemente un posicionamiento respecto a los recortes. Ayer Lisbeth Mata Lozano hablaba acerca de los recortes de 840 millones de pesos en diferentes rubros que se están contemplando para Baja California. Por ahí nos decían, bueno, es un presupuesto, es una propuesta, es una proyección, vamos a ver si en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, pues hacen las adecuaciones pertinentes. Por lo pronto, todos los grupos que se sientan vulnerados y agredidos por ese recorte tendrán que salir a dar la cara. Estamos hablando de, en el Estado, 300 millones de pesos se habían tenido en algún tiempo para el Fortasec, ahorita pues ni los 40 millones estarían viendo en el caso de Mexicali, concretamente 40 millones que se ejercieron este año, podrían no ejercerse ningún recurso para el 2021. Entonces, sí hay una ocupación, por supuesto, pero ¿a qué se utilizan? Pues son las patrullas. ¿Qué va a pasar con las patrullas que se acaban de rentar? ¿Qué, si se va a tener el recurso, tendrán que mover otros cajones, como luego se les dice, para poder hacer la renta y pagar la renta de las patrullas que recientemente se adquirieron? Oye, malas noticias para los trabajadores de la Secretaría de Salud. Yo esperaría ver al señor Joel Ayala, tanto que hablan y que los millones de burócratas cuando eran el sector ahí popular del PRI y ya después ya no,
quisiera ver a la señora Virginia Noriega que pelee como ha peleado las candidaturas al interior de los diversos partidos por los que ha transitado para luchar con el cuchillo entre los dientes y con las flechas venenosas para que pues a los trabajadores de la salud, de la Secretaría de Salud, les paguen este bono COVID. Tanto le estuvieron dorando la píldora que ahí viene el bono que estamos esperando. Pues los de la Secretaría de Salud quedaron fuera, de acuerdo a la información que da el mismo secretario Pérez Rico. No así en el Seguro Social, en donde todo parece indicar que sí va a haber bono para ellos, que ellos trabajaron más, ellos atendieron más a la población enferma de COVID. ¿Acaso? Yo no sé qué va a pasar, en qué va a deparar esto, pero sí esperaría de una respuesta firme de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Ahora que está en ciernes un nuevo sindicato, puede ser un motivo de bandera para empujar a que o todos coludos o todos rabones, señor presidente, porque a unos sí, a otros no. Hasta ahorita es la información preliminar. Yo esperaría que las causas de los trabajadores sean enarboladas por sus supuestos líderes que de pronto desaparecen, de pronto los vemos negociando ahí tras bambalinas y bueno, pues a la hora de la hora tendrían, insisto, que sacar la casta para que los trabajadores de la Secretaría de Salud logren este bono COVID que creo que bien se lo merecen. Y finalmente, pues hace unos minutos arrancó, bueno, de la introducción de este noticiario, arrancó la jornada de limpieza, Rosa María, encabezada por las autoridades municipales y grupos de la sociedad civil organizada. Así es, le estaremos dando la cobertura, por cierto que tenemos bastantes direcciones que nos han hecho llegar a través de nuestros diferentes espacios para que incluirlos en esa lista que se pretende promover por parte, que se está promoviendo por parte de la ciudadanía para que también les toque limpieza en esta mega jornada, que no es de un día, que ya nos dijeron que va a ser de una semana completa. Ricardo Martínez, Verónica Flores, Miguel Ángel González Barriga, hola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gerardo Sánchez Montijo, buenos días, excelente hola, noticiero, gracias. Tochos, Mónica, tochos. También, muy buenos días, noticiero de primera, hombre, que te tomas tu además tocayaza. De un paso de un, una tacita de café. Armando Díaz, buen día, dice, ay, 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 café negro y un cigarro para analizar el proyecto del presupuesto, oh, sí. Está terrible. Miguel Ángel González Barriga, muy buenos días. Judith Bejarano dice, recorta apoyo a todas las escuelas de tiempo completo. También, ¿qué también va a pasar? Ruth Vega también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre le decimos. Oye, saluda a tu tocayaza, te está diciendo. ¿Mi tocayaza? Pero es que ya se me perdieron. Muy buenos días, tocayita, te dice, no seas. Tocayita, muy buenos días, tocayita, y muchas gracias a Fátima con todo el entusiasmo, ojalá me hubiera llamado Fátima. Fátima, tocayita, muchas gracias por primazo, estar aquí. Primazo, también saluda al primazo. Ya está. Es que no los tengo yo aquí. Vale, no los lo saludo. Bueno, ayúdame con eso, ayúdame. A lo mejor en tu otra vida te llamaste Fátima. A lo mejor, y si tengo una nietecita, Fátima, te voy a hacer el honor de que se llame Fátima. Hazme. Bueno, yo le voy a proponer, ya los hijos son los que definen el nombre, ¿verdad? Rosa. Pero bueno. Oye, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que ya están aquí con nosotros. Algunas en el transcurso se nos van perdiendo algunos, pero no, ya aquí lo rescato yo, no te preocupes. Ahí los vamos César a Muñoz, instalados. Baterista, saludos, mi estimado Andrea. Muy buenos días, mi estimada Andrea BG. Sean sus apellidos, ándele pues. Bueno, oye, el tema que hemos estado trayendo de manera conjunta con ustedes y que por supuesto muchísimas gracias a su confianza, ayer estuvimos Canal 66 también dándole pues una antesala de todo lo que hemos estado recopilando con información. Lo más importante sin lugar a dudas es que muchos medios retomemos los temas de la violencia contra las mujeres, no solamente cuando es a manos de un varón, la violencia en general no la tenemos que normalizar. No la tenemos que estar viendo como algo cotidiano. Ay, es que siempre se ha hecho, lo que pasa es que hoy hay redes. No, señores, si las redes son precisamente para poder darnos cuenta de los energúmenos y cavernícolas que existen, y sin importar el sexo, no me voy a meter en cuestiones, no de juzgar que por qué sí, por qué no, etcétera. Ayer tuvimos la llamada telefónica de esta mujer que se decía amiga de esta joven y que la invitó a su casa, y todavía Liliana, N, porque es imputada también de manera conjunta con la agresora de nombre Claudia N, decía, es que sí la invité, sí, ella llegó a mi casa y la verdad es que pues a mí me dio miedo defenderla porque temía que también me pegaran a mí. No puede ser, una mujer de 28 años contra una joven de 18 años con los niños presentes, tanto los hijos de esta dueña de la casa como de la víctima. Imagínese usted de qué estamos hablando, normalizada, dice, bueno, pues ¿para qué fue a mi casa? Aunque yo la hubiera invitado o no la invité, ese no era el asunto. Y después ahí desafortunadamente estuvieron dirimiendo algunas cuestiones de carácter personal. Hablábamos con el fiscal regional y dijo que va con todo contra estas personas que resulten responsables. Las que grabaron, que son menores de edad, de acuerdo a lo que nos dicen, cuando menos una de ellas de 14 años,
y la dueña de la casa que no metía las manos, nada más parece que se hacía a un lado la mesa para que no se la golpeara, y por supuesto la agresora que no solamente agrede, sino que graba y sube como un trofeo. Eso ya no se va a permitir, cuando menos en los casos particulares. Ella creyó que se estaba vanagloriando y estaba triunfando, pero estaba acabando su propia tumba al subir ella misma este video, que es más que elocuente. Ayer Pedro Ariel Mendívil nos decía al respecto, y bueno, que le estaremos dando el seguimiento. Por lo pronto, ¿te parece que... Oye, no, espérame, espérame, tranquis. Juan Gonzalo Moreno, esto me lo tengo que leer porque desde Tierras Cucapán, Juan Gonzalo, creo que estás bien conectado, mantente con nosotros, por favor, y si te gusta este trabajo, dale por ahí un like o algo, ahí compártelo si es tu gusto. Juan Gonzalo Moreno dice, Auca, yo creo que ahí sí saludan por ahí en las Tierras Cucapás. Auca, buen día, seguramente Auca quiere decir en el dialecto. Ahorita lo vamos, o que nos digan. Dialecto Cucapá, me imagino, pero me gusta esa expresión, Auca, buen día. Saludos desde Tierras Cucapá, excelente programa. Gracias, mi estimado Juan Gonzalo. Me da mucho gusto que estés conectado. Marister Navarrete Fonseca, pues también nuestro fan también. Dice, aquí. Bueno, nos saluda. Bendecido martes, igual para ti, mi estimada Marister. Maris Becerra, muy buen día, Maris. Gracias por estar conectada. El Ricardo Martínez ya también está haciendo un recuento por ahí de los Sayitas, Pererrico sí. Y demás. Amado Díaz, Amando Díaz. Armando Díaz. Perdón, Armando Díaz. Armando, una disculpa, mi estimado Armand Tequete. Con los tres agravantes de agresión a la chica, lamentable, está comentando. Sí, sí, sí. Le has dado ahí. Decía la Liliana, que es la que la invita a la casa o la que llega a la casa. Usted póngale como sea, dice: pues me daba miedo intervenir porque la otra también es mi amiga. Las dos eran mis amigas, entonces caramba. Yo no quería intervenir. Una era de 28 años y una era de 18, pero además ni siquiera dice, pues era un pleito entre ellas, era un pleito entre ellas, era una agresión vil en contra de una persona que no tenía la menor posibilidad de defenderse porque la agarraron desprevenida, porque no tenía, decía la chica, ¿por qué no te defendías? Le preguntábamos y decía, es que era imposible con aquello, eran cuatro personas, cuatro mujeres contra mí y me daba más miedo defenderme, entonces lo único que hacía era suplicar que ya terminara la golpiza y por mis hijos se lo pedía. Lo que no me queda claro es de los hijos, los ruidos que se oyen, los llantos de los niños, la desesperación de los niños, ¿eran hijos de ella o, sí. o eran de los vecinos? O sea, fue no, a la no, reunión no, 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 con eran... los hijos, también digo, para la reunión con los hijos pensando que era una reunión social, una reunión pues en donde iba a ser bien recibida. Auca, bienvenido. Sin embargo, Auca, bienvenido. Ah, mi estimado, bueno, nos dice José Luis García, nos aporta, ahí está su aportación cultural de nuestro estimado Luis Armando. Gracias. ¿Qué dialecto es? Perdón, pregunta Rica Martínez. Pues el que habla nuestra etnia Cucapá, los sobrevivientes todavía del Cucapá, seguramente es de esta etnia, ¿no? Esta lengua, este dialecto. Así es. Bueno, fíjate que también estuvimos con ese tema que sin lugar a dudas ha sido pues de llamar la atención por todas las condiciones, como todas las agravantes que nos dicen. Hubo una alevosía, hubo la ventaja, hubo la cita, hubo un contubernio, dice ella, yo no sabía que iba a pasar, eso no importa. Al final no, ni siquiera. Pero fíjate lo que dice esta chica, que saludos a Salo Torres, dice que al final la que le ofrece una servilleta papel de baño para que se limpie las heridas era la dueña de la casa, esta, la que la cita a la casa, la que la lleva a la casa, la que le pone el 4, la trampa, la que la puso allí. Entonces ella le dice, pero todavía le da raite a su casa con sus niños y al final se despide de un beso. Eso no es enfermedad, es una psicología miserable, actitud de Liliana, miserable, eso lo comentábamos vía telefónica porque pidió también una intervención para decir, pues es que ella se invitó prácticamente, mira Liliana, o mira quienes están haciendo los señalamientos pertinentes de ser. Pues en la investigación tendría que estar esta mujer también implicada, ¿no? Hay unas capturas, sí, claro, el fiscal le dijo, este método de poner a la gente para que lleguen y los maten, o los amasacren, los golpeen, no es nuevo, pero hay que tener mucho cuidado. Es que podría ser hasta intento de homicidio, dice. Entonces le dice, pues, ¿por qué me pusiste? ¿Por qué hiciste eso? Dice, mira, si te hubiera querido golpear o hacer algo grave, yo lo hubiera hecho personalmente. No, nada más estaba viendo cómo te golpearon. O sea, no puede ser. O sea, a ese grado de cinismo, no de son desvergonzada. Amigos, no son amigos, y de sin lugar a dudas,
una condición que se tiene que ser castigada. No podemos normalizar ese tipo de violencia y, como dicen, ay, es que siempre ha existido, no importa, lo que no queremos es que vuelva a existir y eso se pueda salir aún más de control. Hemos tenido muchos casos y esa joven ahí fue atendida, estuvo Cruz Amelia Ahumada, de lo que era anteriormente la UBI, que ahora se llama este programa de Fuerza Rosa. Fue una patrulla, se la llevaron a la Cruz Roja para que también sea valorada, porque pues no había sido valorada. Ese no tenía los golpes externos, eran mínimos, aun cuando usted ve la golpiza y ya hemos tenido la oportunidad de compartirlo con usted, pero podría ser algunos golpes internos. Sin lugar a dudas, sí se requiere una revisión mucho más profunda. Ojalá que así sea y ojalá que... Rápidamente, antes que nos vayan, José María, Salo Torres Melendi, Salo, me da mucho gusto saludarte, buen martes también. José Luis Gamiño, Gamillo, buenos días también. Miguel Rafael Vega Armenta, un gran saludo, Ángel Rafael. Arnaldo Quiroz Gutiérrez, mi estimado Arnaldo, te mandamos también desde Medrano Televisión un gran saludo, que tengas buen día a todos ustedes, mi ciber. Cecilia Ramírez, Ceci, gracias por estar conectada. Carito López, ahí está también. Muchas gracias, Carito. Saludos, también, Carito, con hay mucha información el día de hoy, no se separen. Diana Soto, quiero ver una manifestación por esta agresión por parte de las feministas, reclama por ahí Diana Soto. Que salgan a protestar también nuestras mujeres organizadas para ponerle un freno a esta maldita violencia en contra de nuestras sagradas mujeres. Fíjate que nos está, bueno, ahorita le vamos a compartir las páginas de los medios que se editan en la Ciudad de México, pero ya hoy Reforma trae una fotografía de una mamá de un joven desaparecido de Ayotzinapa y lo están buscando aquí en Mexicali. Están buscándolo aquí, sí, justamente. Los padres de Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, comenzaron ayer a buscar a su hijo en las calles de Mexicali, luego de ver una foto en redes sociales en la que se observa una persona en situación de calle con un gran parecido al joven estudiante. Le estaremos dando seguimiento, muchísimas gracias. Nos los hacen llegar. Sí, ayer lo dio a conocer la fiscalía, que lo están, ¿sí? esta área, ¿no? De búsqueda de desaparecidos. De búsqueda de desaparecidos, sí, claro. Con el señor este de Tijuana, que estaba muy metido, ahorita le voy a decir su apellido. Sí, su apellido. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ocegueda, sí, del señor Ocegueda. Entonces, bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, dándole seguimiento pertinente como merece. Vamos a escuchar parte de lo que esta joven, ayer le cubríamos. Los mejores, abrazo Tobar Agus, amigazo de mi vida, ya supimos por ahí, estuvo de cumple la familia, muchísimas felicidades a la chica. Bueno, vámonos con la información. Ayer acudíamos a la fiscalía y tuvimos la oportunidad de hacer una transmisión en directo para llamar mucho más la atención. Este caso no debe quedar impune, de hecho no debe quedar impune ningún caso, pero es una violencia. Por ahí nos comentaban, yo quisiera ver también las manifestaciones de feministas, la violencia de donde venga, de jóvenes, de adultos, adultos mayores, de jóvenes contra niños, entre los propios adolescentes, de hombres y mujeres, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, no la debemos normalizar. Y hay que ponerle los puntos sobre la mesa. Y nuevamente, Rosa María, gracias por la confianza de estas chicas agredidas y las que se vayan sumando, así como los predios. Es decir, agradecemos desde Medrano, MF y Mexicali News, pues esa confianza, ¿no?, de acudir a nosotros para ventilar estos casos. Y bueno, pues ahí estás, Rosa María, puesta y pues la información para que, bueno, nuestros ciber vean que, bueno, de pronto también la información es de corte social, de corte político, de corte policiaco. Así es el periodismo, realmente novedoso y vibrante cada día que transcurre. Nicolás Quintero, Rosel, ahí está. Bueno, ahí está insoportable, Nicolás. Está insoportable, ¿por qué? Hijo. Porque ganaron, ¿no? Andaban los huilas. Americanistas desatadísimos, varios que miré. Qué bárbaro. Ceci Ramírez, bueno. Saludos desde el Ejido Saltillo de Sombras de Amor del Valle. Hola. Atención a sectores vulnerables y fines de lucro. Mi admiración y respeto, muchísimas gracias. Igual. Vámonos con la información. ¿Qué dijo esa chica que se presentó a ratificar la denuncia que ya, por cierto, la había presentado la madrugada de el lunes allá en Anáhuac y luego la ratifica? Y precisamente para hablar acerca de esto, ayer estuvimos con ella fuera de la fiscalía. Esta es la información. Adelante. Presentando Rosenda, a quien le agradecemos pues que esté platicando con nosotros relacionado con este acto de violencia sufrida por ella el sábado pasado. Rosenda, te saludo, muy buenos días, para que nos comentes un poco, haznos el antecedente, qué fue lo que pasó ese sábado y qué es lo que estás haciendo aquí afuera de la fiscalía. Buenos días, pues vengo a denunciar a la Claudia Ballesteros por agredirme sin conocerme, sin saber quién soy. Yo me encontré en mi casa y mi amiga me invitó, me dijo que sus amigas ya se iban a ir en Uber. Yo acudí a la casa y cuando llegué a la casa estaba la muchacha y ella me preguntó que si yo me llamaba Rosenda,
y que si era de Virreyes, y le dije que sí. Al momento de que yo le dije mi nombre, ella me agredió y no me soltaba. Estaba mi niño de 2 años llorando y yo pensé que ella se iba a retener por mi hijo. Pues yo nomás vengo aquí para que se haga justicia por lo que ella me hizo, que pague por lo que ella me hizo, porque lo que me hizo no se lo merece nadie. Eso es, bueno, aquí hemos estado platicando de las acusaciones que ella hace. Tú dices, tú no sabías quién era ella. Yo no la conozco, ni a su esposo lo conozco. Yo digo, a quien vivo, no lo conozco, ni a su esposo. Eso es. Amigos, ustedes han estado viendo el video y si no las fotografías que hemos estado mostrando, también en donde se ve una agresión, se escuchan los llantos de unos niños, son tus dos hijos, tú acudes a esa reunión con tu supuesta amiga. ¿Cuál es el nombre de tu amiga que te cita a su casa? Liliana Favela. Liliana Favela, ella te dice vamos a estar en una pequeña reunión. Sí. ¿Esto fue cuándo? El sábado. El sábado, ¿en dónde? En Jazmines Castellote. Eso es. Y entonces cuando tú llegas te encuentras a esta persona desconocida. Y se me queda mirando la persona. Entonces al momento que yo le digo mi nombre, ella se para y ya me empezó a agredir ahí. Ya fue cuando me salió sangre y todo, ya fue cuando ella me dejó y me volvió a amenazar. Que donde me volviera a topar me iba a volver a pegar una puticia, así me dijo la morra. Así te dijo ella misma, uh-huh. Palabras de ella, se escucha los llantos. Quienes hemos tenido la oportunidad de observar ese video, de verdad es un video muy violento, en donde pues desafortunadamente este caso no puede quedar impune. Por eso tú acudiste ya también ayer a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública en Anáhuac. ¿A dónde fuiste? A Anáhuac. Anáhuac, si nos puedes mostrar por favor ya la denuncia interpuesta de tu parte. Nos están comentando aquí, dice, hijos, bonito día. Pues sí, es que no sabían ellas que estaba. Por eso los esperamos aquí, porque mucha gente no sabía que iban a estar cerradas las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, bueno, pues ahí estaba la denuncia presentada a la madrugada, precisamente a las 2, un poquito después de las 2 de la mañana, para que no pasara mucho tiempo y pudieran ser analizadas en las heridas que traía. Así es que, bueno, sí, sí se espera, se desea, se exige la justicia, más allá del estribillo trillado que pudiera ser la exigencia, llegar hasta las últimas consecuencias, etcétera. Lo que se espera es que esto sea una realidad, y por ahí nos comentan el caso del padrastro golpeador del niño. Esperemos que los jueces ahora sí se pongan. Miren, entendíamos que por allí incluso algunos decían, es que es un pleito entre mujeres, es un pleito. No, señores, no, insistimos, no, no, en el saludo se lo comentábamos, no podemos normalizar ningún tipo de violencia. Que siempre haya existido, ese es otro tema, que ahora lo suben a las redes y se exponen, ese es otro agravante todavía, porque hay la intención de exhibición de una fuerza contra una joven y la humillación pública. Según la victimaria, según la agresora, con eso ella estaba enarbolando una causa de lo más estúpida, permítame la expresión, porque nada se enarbola y sobre todo, pero, y sobre todo en esas condiciones. Pero además, fíjese nada más, ella cree que con eso es un triunfo y significa su propia derrota, porque ese es el video que extrae la fiscalía, no, y sí, sobre ese video no, es verdadera, no hay estupidez. Forma de que te defiendas. El salvajismo sumado a la estupidez, permítame claro. Ponerlo así, ¿no? Se autograban, se auto exhiben y bueno, pues ese es un elemento fundamental para la fiscalía. Vamos a ver en qué deriva todo esto. Por lo pronto leo los comentarios. Ricardo Martínez dice, si al padrastro que golpeó al pequeño hace unos días no le pasó nada, dice Ricardo Martínez que en este caso tampoco va a pasar nada por nuestras leyes que no sirven para nada. Saludos a nuestro amigo Christopher Monge del Congreso. Mi estimado Güero, saludos, gusto saludarte y qué bueno que estás conectado. Israel Manrique dice, muy buenos días, igual en el Valle de Pedregal tenemos un dren que está al tope de basura. Y lo anotamos, Israel, lo anotamos. Ahí en el Valle de Pedregal. En el Valle de Pedregal es toda una problemática urbana, social, económica, que vale la pena enfocar, yo diría. Si nos manda la dirección exactamente o un gran programa, ¿no? Para esa zona del Valle de Puebla, sí. Y los Pedregales, creo que valdría mucho la pena reactivar por ahí en términos sociales, la convivencia social, pero sobre todo el fíjate desarrollo que el de los económico. Portales ya no lo habían comentado, Israel, gracias, lo incluimos en las direcciones que estuvimos dando, no él precisamente, pero si nos pudieran dar algún teléfono donde nos podamos comunicar, mándalo a mi inbox, nos pudiéramos comunicar para hacer un trabajo directamente con ustedes y así, pues, ahora sí que exhibir, hacerlo público y que la autoridad pues se sienta en esta mega jornada de una semana, pues seguramente a ustedes les puede tocar. No le vamos a pedir al gobernador los dinerales que se hicieron para limpiar el río Tijuana, no se requiere tanto, simple y sencillamente también alguna voluntad. Canales.
Bueno, pero en el caso del Pedregal es el que nos está diciendo también. Ah, no, en el caso del Pedregal, pero allá por Villas del Rey hay otro, hay Villa del Palmar Villa del Palmar también, Tijuana. Bueno, pero pues son mucho más pequeños que lo que conecta el río Tijuana, evidentemente. Entonces sí se puede. Vamos a ver, Rosa María, pásame el rey de la... A ver, Salomón, dale, Salomón. Mira, te digo el Rica, Rica, por favor, te me comportas. Está por un momento muy difícil esta mujer, pasándola muy difícil, ni tú no creo que le puedas dar ningún tipo de consuelo. Rica. Más compórtate, respeto. Por favor. No quiero que Leo te bloquee. Ay, no, no es cierto. No, Leo no bloquea a nadie. Leo le dice que la culpa. No, bloquea. Luego después le echan la culpa. Ya salió el peine, pues. Ya salió. No, ¿cómo crees? No, es un tema delicado, sin lugar a dudas, y como tal, le hemos dado el abordaje. Nos queríamos Oye, a propósito del Face, estos videos de las golpizas, no sé a quién fue el guapo que lo publicó y no hizo nada el Face. Yo creo que no lo publicaron mucho, ¿verdad? Íntegro. Digo, la golpiza es bárbara, es el salvaje, pero las políticas del Facebook. Fíjate que tanto Liliana, la que se dice sorprendida por la golpiza que le dio a su amiga, a la otra amiga, vaya amiguita, sé qué lío te metió porque fue en tu casa, Liliana, fue en tu casa y tienes una gran responsabilidad más allá del beso de Judas que le diste al final a la joven y la sangre que le quisiste limpiar con un papel de baño. Pero bueno, fíjate que las dos, tanto Claudia N como Liliana N bajaron sus cuentas de Facebook por un rato, porque evidentemente ahora ellas dicen, yo estoy siendo agredida, la gente me ve en la calle, me dice, digo, Liliana, no puedes esperar cosa menor, no ayudaste a tu amiga, la citaste en tu casa, aunque digas que ella llegó y tú le pagaste el Uber, pues bueno, mira, nada más, dice, yo hasta le ayudé a bajar a los niños del taxi, ah, te aplaudo, Liliana, ¿qué, te hago fiesta, te traigo mole o te traigo mariachi, qué es lo que quieres? Banda. No, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una consecuencia, como con el padrastro, no podemos mandar el mensaje de que esas cosas se van a quedar impunes, porque eso es precisamente lo que se comprometió ayer el fiscal, y confiamos, ahí está, se tiene que hacer algo para evitar ese tipo de normalización de la violencia, del lado que venga, del género que sea, de las edades que sean, no me importa. Tuvimos un caso de la joven Wendy, ¿se acuerdan? Que le estuvimos dando seguimiento, que en un picadero ya de la zona poniente, la citaron, la metieron por el patio de una casa y cuando estaba adentro empezaron un grupo de jóvenes a agredirla tremendamente. ¿Quién una crees que sea de 15 años contra una mujer de más de 20, ¿no? Entonces, luego las hermanas que en Venecia, residencial Venecia, se pelean y una termina muerta, también subieron los videos. Entonces, aguas de la violencia normalizada, aguas de esta situación de que creen que el triunfo lo van a exhibir en las redes. Puede ser su plena derrota. ¿Dónde anda el instituto? ¿Existe todavía el Instituto de la Mujer en Baja California? ¿Existe el Instituto de la Mujer? Yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad. El Instituto de la Mujer, ya sabes, ni el Estado, ni el... Por lo menos reaccionen, pues. Mari Calamaco. Ya llegó la Mari Calamaco. Ahí te encargo, querida. Ahí te encargo. Ya tenemos media hora aquí. Casi estamos a punto. De castigo, nos vas a reproducir. De nos castigo, vas a compartirlo. Estoy craneando el karaoke de los viernes. No me pongo en falta el de la Mari Calamaco. Llegaste. Ahí ya están respondiendo. Armando Díaz. ¿Qué traigo con los amados? Armando. Dice retardo, nada más. Hay que ponerle un retardo. Un retardo, los profes te ponían un retardo. Profe, me deja entrar después de 10 minutos. Cada 3 retardos decía, era una falta, ¿no? Sí, 3 retardos era una falta. Y aguas, Mari, aguas. Serás muy fan de esta cara, hija, pero las reglas son las reglas. Y todos parejitos. Porque dice luego me la Mari Calamaco, es cómplice esta mujer, la tal. Ah, por supuesto. ¿Sí? Y la que está grabando también. No puede ser amiga. También. No es cómplice la mujer. Y la que está grabando también. Dicen que es una joven de 14 años. Es una joven de 14 años que le habría dicho, y fíjate, esa joven de 14 años había estado desaparecida, que la había desaparecida hace algunas semanas, hace algunos días, y habíamos traído también, y apareció, mira, para andar grabando. Oye, tanto el Tobar Agus como nuestra amiga Mari Calamaco también le mandan un saludo. Oye, a Leo, ¿no? A Leo también, hay que incluir a Leo, sí, pues, sí, no seas gacho. Que se me hace que Leo se autopromueve, pero bueno, está bien. ¿Usted quiere que los saludos salga, Leo? Vamos a poner una pregunta. ¿Usted quiere que los saludos salga, Leo? Sí, Leo lo merece y lo merece mucho. Tobar, a mí me encantaría, porque además, digo, disculpa que sea una abusiva contigo en este momento. Dime qué está pasando por la cabeza de una mujer de 28 años, madre de una niña, por la cabeza de la agresora, por la cabeza de la que está grabando y por la cabeza de la que está ahí en su casa y dice, no me quería meter porque pues yo también tenía miedo que mi amiga me pegara. Al final se toman una fotografía. Hay una mujer de lo más grotesca ahí enseñando sus glúteos y la otra así como barrio, ¿no? Chale, no. Todavía se burla.
Ya después lo bajaron, pero para desgracia de ellas, las redes son así. Si bien tú creías que era tu triunfo, fue tu derrota, fue tu fosa, fue la fosa de todos ellos. Y entonces falta de educación, Rosa María, ¿no? Veo una falta de educación, veo una falta de valores, veo una historias ahí de familia, no sé, no tengo los datos. ¿Qué dice pero Nicolás? Bloquéamelo, así, ¿no? Por favor, bloquéamelo a Nicolás. Ay, ya sé. Ganó el América y lo pone con mayúscula, apenas 1-0, Nicolás, con un equipo que va a 11º lugar. O sea, ¿es en serio, Nico? ¿Es en serio, Nico? Ya hiciste que me enojara. A ver, Rica, al Nico, ¿contra el Nico sí vas? A ver si es cierto. No, pues que los dos son americanistas. No, el Rica es Chiva. Es Chiva. El Rica es Chiva. Ah, sí, cierto, ¿no, Rica? Perdón, sí, Chiva. Sí, es Chiva, ¿verdad? Salías con la camiseta de los Chivas. Que pues no tienes nada. Yo lo miré con una camiseta de la América. Oye, y aprovechando, ¿no? Aprovechando, Rica, o sea, en pocas palabras, todas fichitas. Pues ahí, cuando van las agresoras, sí, y es el problema es que los hijos están creciendo en ese ambiente de violencia, ¿no? Al rato van a, digo, espero que no, pero ven lo que miran los hijos ahí, pues se reproduce, se les queda en la mente, son niños de 4 o 5 años, 3, que pues todo se les queda en el cerebrito, como esponjitas, todo van asimilando para mal. Y imagínense cómo están creciendo, en qué ambiente están creciendo nuestros niños. Ya sabía que te iban a poner eso. Ya sabía que te lo iban a poner. Ay, ¿quién es ese apuntar? Armando Díaz. Armando Díaz. Síguelo confundiendo, síguelo diciendo Amado. Chivas. Y dice, ya ves, Enrique Chivas. Ah, es tu venganza, Amado. Armando te está diciendo que ayer perdieron el invicto. Y disculpen, pero hoy estoy sola en la cima. ¡Qué frío hace lo que en la es cima! Expulsar ¡qué frío a hace portero, en la cima! Compré una litera. A ver, aquí están. Mándenle. Mis estimados. Leo. Oye, intención de deportes. Oye, no. Cállate. Compré una litera. Y tú preguntarás, ¿por qué si vivo sola? Pregúntame, por favor. Porque tú duermes arriba y yo abajo. Porque yo voy a dormir abajo y arriba el Cruz Azul, señores. Arriba, más quería bien decirlo. Ya sé, no quiero lideratos, quiero campeonatos, pero bueno, por algo se empieza. Oye, nomás empezaron ahí. Oye, Tobar ya nos dijo. Los sobornos se perdieron, les acabaron los sobornos en la cooperativa Cruz Azul para que perdieran y ya están ganando. Qué casualidad. Los envidiosos dirán lo que quieran, pero estoy en la cima. Enrique, sí, y estoy Chiva, sola. Ay, Chiva de corazón. Y en la litera yo voy abajo y arriba, el Cruz Azul. Oye, Tobar. A raíz de todo está lo que dice Tobar, los valores. Exacto. Los problemas psicológicos. Oye, Joaquín, Chivas, sí, pobrecitos. Pero bueno. Ustedes. Joaquinito Antonio Villanueva, otro Chiva. Hay mucho Chiva aquí, mucho que le va al Guadalajara, pues Chivas. Y cada vez sabemos más Pumas, me he encontrado con mucha gente con la camiseta de los Pumas. Ayer traía mi cubrebocas del Cruz Azul, bueno, lo traía el domingo también, y hay mucho Cruz Azulino, ¿eh? Digo, mucha gente que me saluda en la que me dice, yo también estoy con el mejor equipo. Y dije yo, pues, ¿cuál? No hay más, ¿verdad? Le dicen por ahí, Armando, le contesta Joaquín Antonio Villanueva, no trae nada las Chivas, compa. Uy, pero ¿cómo gastan en nómina, eh? La verdad, la Mari manera Calamaco más. ¿No sabía que también le fuera el Cruz Azul a Mari o por quedar bien contigo? Ver, no, porque es una mujer inteligente. Yo siempre lo he dicho, es una mujer inteligente, Mari. Oye, ¿tiene que ver con los valores? Gracias. Digo, ahí nos relajamos, pero el tema tiene que seguir. La educación. Se mastica en la se casa. Se mastica en la casa, los valores. Dice, los valores se vivencian. El ejemplo, ¿cómo dice el dicho? Reina con el ejemplo, ¿no? Sí, hay que predicar con el ejemplo, predicar, ¿no? Perdón, siempre predicar con el ejemplo. Arriba el Cruz Azul, claro. En la litera yo voy abajo y arriba el Cruz Azul. Nos vemos en la final, pues. Cruz Azul Pumas. ¿Les gusta la final, Cruz Azul Pumas? Sí, está bien. Guerra civil en la domicilio de los Mejía Méndez. Ya con cierta desventajona, ¿eh? Pero no, bueno. Tendría que haber un pacto de no celebrar goles o celebrarlos como locos. No es cierto, amigos, discúlpeme. Ahorita regresamos ya con el tema. Discúlpeme, pero cuando has pasado eso que juega Cruz Azul Pumas, yo sí cumplo con el pacto. Sí, yo sí cumplo con el pacto de no gritar, no celebrar los goles. Me voy al baño, es grito, me tapo la boca. Pero ellos, mis hijos y él, ¡uy! ¡No, hombre! Y dije, bueno, ok. Ya nomás les quiero aclarar eso. O sea, no es cierto, no cumple. Pero bueno, está bien. Hay que vale la pena porque hubo fútbol ayer, por eso hay sección martes de deportes también, ¿eh? Ah, pues sí, porque será más nada más cuando ganan. Quiero ir, mis amigos de deportes, también, el Gómez, ¿no? El Barajas, el... Buen día, Cristo Rey Barbotín. Valero, todos los amigos de deportes, muchos camaradas sí, de deportes. Sí, que saben y saben de mucho, deportes, ¿eh? Su opinión va a ser muy valiosa. Claro que sí. Oye, bueno, los valores, indispensable, y también asumamos una responsabilidad como familia. Evidentemente hay que asumir una responsabilidad de lo que está pasando como sociedad en general. No podemos ser nada más unos testigos de lo que está sucediendo, ¿no? Líder de 25 bien, puntos Luis Velarde. Cuando el cuarto lugar tiene 22 arriba los Pumas. Yes, Velarde, estoy contigo.
Un punto. Ahí está el primazo. Un punto. Que fuera. Estamos en la cima. Solos. Ayer Pumas, el fin de semana, Chemos. Tenemos al Cabecita, señores. Tenemos al Cabecita y tenemos al Chaquito, que por cierto ya fue nominado para la selección. Cuando menos el juego que se iba a hacer contra Costa Rica, dicen que está por ahí. Doña se vale. Es el Quintero, insoportable. Quieren que con la bomba. A ver, el amparo y la ley de nueva ley del amparo. A ver cómo nos va el sábado. La nueva reforma del Poder Judicial. Mejor habla de la reforma del Poder Judicial. Así. Al final todo queda en familia y en la conciencia. Sí. Oye, entonces sí, asumir la educación. Okay. Los valores los damos en casa. El conocimiento en las escuelas. No hay que asumir, no hay que decirle ni dejarle esa tarea a los maestros. Si tu hijo lo quiere más su profesor y lo cuida mejor el policía de la esquina, algo está pasando contigo como padre de familia. Mucho ojo con eso. Vamos a darle un saltote ya a nuestro amigo Tobar, ya nos hablaba de los valores. Es un tema que estaremos desarrollando, mi estimado Tobar. Yo sé que soy una abusiva contigo, pero como sabes mucho y tengo mucha confianza, por eso me permito esto. Se volvieron. Sigue la. Sigue la entonces, ay, de 6 horas. Dice mi primo Chiquito, nada que ver comparado con su papi, el América. Oh, y pobrecito. Ay, Armando, ¿qué? Pues estamos de líder. María Dalia Bernal. Saludos, María Dalia, creo que es esposa de Rodo. Mira, no digas que veo que es esposa, ¿eh? Si no estás seguro. María Dalia Bernal. Ahí. Confírmame, amiga, porque es tu esposa. Nomás. Ay, primazo de mi vidaza. Ay, primazo. Bueno, ya estaremos. Que ladren. Robocom. Señal de que estamos avanzando. Vamos mi Cruz Azul. Vamos mi Chaquito y mi Calcita. Van a ver. Sí, ahora sí, no, que antes no daba una el chamaco este y ahora ya, a ver, resulta que es mejor que el papá. Yo no dije que era mejor papá, me gusta mucho cómo juega, pues, el Chaco. Lo dijiste soñando, entonces. Buenos días, Cruz Azul, ¿qué decía Cruz Azul? Y tú también festeja, Rosa María, claro que te van a estar. Navarrete, gracias. Ignacio Montes, buenos días, Cruz Azul, Pumas, jajaja, ja, ja. Recuerden quién es el papá. Bueno, más. Seguramente buenos días, el Atlas, ¿no? De Guadalajara. ¿Quién es el papá? Por el amor de Dios, pues América, Nacho, ¿quién más? Nacho. Recapacita, muchacho, el sábado, creo que el sábado es el clásico joven, el jugamos. Armando Díaz, no lo leímos, se volvieron la bichi por un liderato de. Ah, lo ¿cuál 6 horas? Ahorita vamos a poner la tabla, mi estimado, Mónica Escuela para Costa, padres. Escuela para padres, sí, vamos volviendo al tema, ¿no? Escuela para padres, a estas señoras, por el ambiente en el que están creciendo. Y además el ambiente, el entorno en el que están creciendo sus propios hijos. Pues mira, Escuela para padres es un programa que tiene mucho tiempo, yo creo que también habría que darle una revisión en cuanto a el impacto, al alcance, ¿no? Digo, está bien que hay esos programas, sin embargo, los alcances, los efectos, los resultados, por ahí, o no los dan a conocer mucho, o pues no sabemos cuánta gente acude, y al final de cuentas sí hay un seguimiento, pero son buenos programas, sin embargo, insisto, habría que reforzarlos de algún modo. Oye, vámonos al tema también de carácter político, la denuncia presentada ayer por allá en Tijuana, en la Fiscalía General, por parte del exgobernador Osuna Millán, y también estuvo acompañado del exdiputado federal Juan Marcos Gutiérrez, quien habla acerca de esto como abogado que es. Vamos a escuchar esta información. Adelante. Listo. Ok, listo. Si nos permiten, a ver, la denuncia, preséntala. Presenta la denuncia. Están presentando nuestro. A ver, sana distancia. Sí, claro. Sí. Si me permiten, vamos a leer un comunicado. Si son tan amables. Bien. Con su permiso, licenciado. Trupillo. Buenos días. Como es del conocimiento de la opinión pública, la semana pasada el licenciado Guadalupe Osuna Millán y su familia fueron víctimas de insultos, ofensas y vejaciones, ataques al honor personal y familiar por parte de Jaime Bonilla Valdés en su carácter de gobernador. El día de hoy, congruente con su respuesta, el licenciado Guadalupe Osuna Millán ha emprendido 2 acciones legales en contra de Jaime Bonilla Valdés. De esta manera, Guadalupe Osuna Millán defiende su imagen pública, el honor propio y el de su familia, al tiempo que rechaza y combate el abuso de autoridad que proviene del insulto y vejación de un gobernante. La primera acción emprendida es una demanda de daño moral ante el juez civil competente del fuero común, en la que aparece aquí a mano izquierda, don Nuestro Esteban, cuyo turno ha recaído en el juzgado segundo civil de Tijuana. Esta demanda tiene 2 pretensiones fundamentales. La primera, la retractación pública de Jaime Bonilla respecto a sus afirmaciones difamantes que hizo el 9 y 10 de septiembre en contra de Guadalupe Osuna Millán y su familia.
La segunda es el pago de la indemnización que por daño moral establece el Código Civil de Baja California y la jurisprudencia, cuyo monto habrá de fijar prudencialmente el juez atendiendo a las causas particulares del caso. La segunda acción que se acaba de emprender es una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad en su modalidad de insulto y vejación a particulares que establece la fracción segunda del artículo 293 del Código Penal de Baja California. Deseamos, es el acuse de carpeta de investigación iniciada aquí en FGR. ¿Por qué en FGR? Deseamos enfatizar que, no obstante tratarse de un delito en principio del fuero común, la denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República, la Federal, con el propósito de que su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejerza la facultad de atracción, en la medida de que se trata de un caso en que se demuestra la ineficacia de la Fiscalía Local competente simplemente por las relaciones afectivas y de afinidad entre el denunciado Jaime Bonilla y el... Ahí está la información con el ex gobernador Osuna Millán. No habló él, ahí le dejó todo a su abogado y a su acompañante, quien estaba mostrando la denuncia. Vamos a ver qué deriva esto, si el señor Gertz Manero y su gente aquí en Baja California pues actúan o esto duerme el sueño de los justos. Luis Pablo Esparza, mi estimado Luis Pablo, dice que se pierde su saludo. No sé qué está pasando, mi estimado Luis Pablo, pero aquí lo retomo como fan destacado. Juan Gonzalo Moreno nos explica el término AUCA, A-U-K de kilo A, AUCA, saludo universal yumano en Baja California, en las lenguas yumanas, cucapá, cumay, quiligua, pai pai y cochimí. Así es de que ahí está la explicación para nuestros estimados cibernautas, un breviario cultural. AUCA, mi estimado Juan Gonzalo y todo el mundo mundial. Dice Ricardo Martínez, no sirven de nada las clases estas de escuelas para padres, porque van obligados, más obligados que por conciencia propia. Mari Calamaco, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Exacto. ¿Te gusta esa frase? Muy buena frase, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. ¿Te la puedo robar, mi estimada Mari? Me lo va a robar esa frase. Bonita, dice Bonilla y Osuna, son los que deberían agarrarse de las greñas, dice Armando Díaz. Un tiro ahí entre los dos, ya ves que... Pues anda ahí con el presidente Arturo, ahora pues por ahí que desvía la atención contra otro. ¿Quién será el próximo? Pues vamos a ver, a lo mejor es el Ricardo Anaya, ¿verdad? Ya que también asomó la cabezota. Le pondrá, dice Mari Calmaco, le pondré el cascabel al... ¿A Misifus? Misifus. Al gato. Es todo. Muy bien, Armando Díaz nos había comentado que Cruz Azul, líder por 6 horas, mi estimado, Cruz Azul va en primer lugar, tiene 25 puntos, León 24, América 23, Pumas 22. Te quiere fastidiar. Revisen bien. Benjamín Covarrubias, el Benja Covarrubias está conectado. ¿Cómo estás, mi estimado Benja? Oye, bueno, pues ahí está la información, hoy seguramente habrá una reacción por Maximus, parte del gobernador. Máximos Valentinos dice que en esto que proponen que se entre Bonilla y Osuna se den su entre, dice, lleva ventaja Osuna ya que no tiene greñas. No, no lo hará. Ay, no. No, dice que mi amigo Osuna, ay, es rica. Ya, ay, solo Osuna Millán se administra el cabello, no más que cortárselo se lo va a administrar. Me lo administro. Oye, vámonos con más información. La alcaldesa durante el fin de semana hablaba acerca de que ya se va sí va a haber temporada de los soles, del básquet y de las águilas, las águilas son unas... Las águilas no comen moscas. A ver, rojillas. Ayer oí esa frase de las águilas no comen moscas allá en el centro. Ah, ¿sí? Yo nunca la había escuchado hasta que estuvo bien el señor. ¿Tú ya la habías escuchado? Yo no la había escuchado. Son frases ochenteras. Las águilas no comen moscas. ¿Y por qué no comen moscas? Los Pumas fueron líderes 6. Ah, ok, perdón. Ya, disculpa, tienes la razón. Yo te ofrezco una disculpa. Los Pumas fueron líderes por 6 horas. Te estoy diciendo que éramos líderes, pero no me hacías caso, pues. Ay, Dios de mi vida. ¿Por qué crees mi euforia temporal? Dios de mi vida. No queremos lideratos, queremos campeonatos. Vámonos, dice lo de Billy Álvarez, tienes mucha razón. Yo creo que era el salado en la familia. Queremos bicampeonatos, mejor. Álvarez.
Oye, la alcaldesa se refiere al tema de que sí habrá, pues, temporada de básquet y temporada de béisbol con el 30% sin ventas de cerveza. En los primeros semanas no habrá venta de bebidas alcohólicas e incluso ni de comida, fíjense, nada más así sueltecita, así por paquetito, nada más para que lo puedan estar consumiendo en ese momento, pero todo cerrado, sin que te haya la mano sirviéndote el hot dog, las papitas, los nachos, las bubas, nada al principio, ni tampoco bebidas, a ver cómo se pone. Es un extraordinario experimento, ¿no? Sin comida y sin bebida, ¿cómo se está disfrutando el béis? Porque mucha gente lo utiliza más como una especie de elemento sociológico, de catarsis, para ir a convivir con la familia, más que ver el partido. Pero bueno, ahí está, es una posibilidad. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo la alcaldesa en relación a este punto. En las condiciones de protocolo al 30%. Así nada más. Es, nada más. Pero ya está autorizado. Y evidentemente con filtros sanitarios a los ingresos, esperan supervisores para que se estén cumpliendo los protocolos. Incluso los supervisores serán por parte del Estado y del municipio, que serán capacitados para pues poder sancionar o incluso hasta sacar a personas que no estén cumpliendo con los protocolos dentro del estadio. ¿Habrá público a pesar de la semáforo rojo? ¿Habrá público a pesar de semáforo rojo? Sí, habrá público en un 30%. Así es. ¿Entonces se va a limitar entonces? Las primeras semanas estarán limitándose incluso también la comida y evaluando si hay un brote o demás, ya se podrá establecer si se puede abrir el consumo de alcohol moderadamente y de comida. ¿En los soles de Mexicali y el básquetbol igual? Igual, así también, es. Aunque así sea cerrado. Aunque sea cerrado, evidentemente también un 30%. O sea, sí va a haber gente. Bueno, eso lo estará viendo el Estado, ¿no? Si habrá temporada de soles, eso sí quiero recalcar. En cuanto a los protocolos que vayan a determinar, pues ese auditorio del... Así es. ¿Qué le dije? Duramos 3 semanas de líder, en previario, ¿eh? Nos dice Luis Velarde, 6 horas, mi estimado, le contesta, ja, 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 es lo malo de solo mirar un partido, Pumas duró 3 semanas de líder de la tabla, ahí está, les contestan, pues, no fueron 6 horas, fueron 3 semanas. ¿Tres semanas? Así es, ya nos aclara aquí Luis Velarde, gracias Luis por estar atento, Santana Soto, pero ¿cómo si estamos en color rojo, rojito? Rojo, rojito, rojillo, tirando anaranjadito con chispas de verde, y un poquito de toque de morado. Ya no sé en qué estamos. Ah, bueno, ¿qué quiere escuchar la explicación? Bueno, yo decía, ayer el gobernador otra vez contra los medios de comunicación, gobernador. Qué hambre, ya ni decirlo. Ya. ¡Renuncio! Por favor, renuncio. Ay, gober. Está bien. Ahorita ya empezó, por cierto, ya la cuando nos enseñe los trabajos de PCN que hicieron en contra de la contaminación, hablamos. Nos está pidiendo a nosotros lo que ellos no son capaces de hacer, ¿verdad? Y con toda una estructura de 2 millones de personas. Bueno, estábamos rojo, rojito, rojillo, decía el gobernador. Mire, yo prefiero mantenerme en rojo porque si los casos activos empiezan a subir, decirles, señores, ya voy a cerrar eso, pero no me regreso al color. O sea, la cuestión era psicológica, no regresarte del anaranjado, del amarillo al rojo. Mantenerte en el rojo con actividades de rojo, rojillo, rojito, rojizo, rosita, jaspeadito, con chispas de verde y amarillo, pero no me regresé. Es porque teóricamente dijiste que estabas en rojo, pero en la práctica estabas hasta el verde, prácticamente, entonces con todos los eventos colectivos y que el aire libre, bueno, el aire libre están los Águilas, pero cerrados están los soles. De todos modos van a abrir. Si se trata de hacer lo que queramos, aunque sea en color rojo, No, dice el gobernador, pero yo no voy a tener la vergüenza de regresarme al color rojo, nada más voy a cerrar esas actividades, pero en el rojo estoy. No, o sea, en la teoría sí, en la práctica no, pero bueno, ahí está. Oye, decías tú, la diputada Lisbeth Mata Lozano, fíjate nada más, ser así doctor. Así se apellida, ¿verdad? Mata Lozano. ¿Se apellida? Si fuera doctora Mata Lozano, yo me iría a verla, pero bueno, se apellida, Mata Lozano. Así es, Rosa María, en este evento, de esta conferencia que convocan, estuvo la secretaria general del PAN estatal, la señora de la Rosa, ¿se llama otro nombre? Bueno, de la señora Adel. De la Rosa. Adel de la Rosa. Hermana de la Rosa. De los de la Rosa, de allá del Valle de Mexicali, y bueno, pues el hecho era de que nombraron a Rosalba López Regalado, asume la capacitación política de las mujeres. Tú recordarás que Rosalba López Regalado fue diputada local,
y bueno, pues le dan el nombramiento, ese fue el motivo de la rueda de prensa, y de ahí, bueno, pues se derivaron informaciones sobre el presupuesto federal. El presupuesto que era realmente lo que nos ocupaba, ¿no? El presupuesto, ¿cuánto va, son los recortes? Pero ¿por qué si las mujeres, o sea, la participación política de las mujeres no te preocupa, no te preocupa que las mujeres participen políticamente, o las mujeres en general, ¿no? Si, no, pero era no de las áreas de mujeres de ella, ¿no? Sí, 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 pero digo, la participación política de las mujeres es cada vez más, más fuerte, más importante. Digo, también tendría que ser motivo de tema. Digo, en un momento dado, pues la participación política de las mujeres o no te gusta el tema. No para ahorita, sino para irlo revisando cómo están participando las mujeres en política. Pues de repente se habla mucho de las mujeres, ¿verdad? Viene el 8 de marzo y que las mujeres, que la política, que la... Bueno, hoy nos interesa el tema del presupuesto y, bueno, la diputada Mata Lozano. Bueno, Lozano. Pues dice, Lozano, dice que... Pues que ya ves, que nos recortaron, que vienen muchos recortes, ojalá. Es la propuesta, esa es la ojalá pregunta. se revise y se le dé vuelta por ahí, por lo menos que nos mantengan el fondo este de la seguridad pública, ¿no? El de Fortaleza, sí, porque salió de la Guardia Nacional. Mataron al del migrante. Mira, Mari Calamaco nos dice que las águilas no cazan moscas y es un son. No, pero, y el secre le puso no comen, y estos no cazan. No cazan. Bueno, pues en cuanto a los las águilas, es que las águilas comen liebres, comen víboras, comen de muchas cosas. ¿Has mirado cómo tienen una vista de águila, como se dice, y las miran a lo lejos y van sobre ellas? Y bueno, esas son las águilas, porque las moscas a lo mejor no las pueden ver tan diminutas que son, ¿verdad? Son pequeñas y sucias. Lisbeth Mata, han desaparecido fondos, van a desaparecer fideicomisos. Quizás sea buena la política de desaparecer tantas entes, pero habría que ver cuáles sí pudieran estar funcionando. Yo creo que el del migrante y el Fonsen y el Forsec, el de desastres migrantes. Fonden, Fortasec y migrantes, creo que sí valdría la pena mantenerlos, porque en esta región fronteriza sí son necesarios, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la diputada federal panista, que hace su reaparición. Es totalmente irrisorio lo que viene en el presupuesto, es discrecional. A Baja California hay una afectación directa de cerca de 834 millones desde el año pasado. Hoy, al contrario, no hay aumento, hay disminución de fondos específicos que beneficiaban al estado. Uno de ellos es el programa Fortasec, que es un fondo directo a los municipios, en donde ya se había disminuido año con año. El año pasado llegaron cerca de 135 millones a Baja California, 40 millones a Mexicali, más lo que podía sumar el propio municipio, que daba un total de 48 millones, presupuesto que viene totalmente en cero. En el país ese programa reflejaba 4 mil millones de pesos y hoy en día así está presentado hasta el día de hoy, totalmente en cero. Eliminación del fondo metropolitano, eliminación del fondo migrante, no hay crecimiento en materia de salud en medio de una pandemia mundial. Al contrario, vemos que es una realidad, un grave problema. No hay medicamentos a los niños con cáncer y a los adultos. Más el enfoque hacia los niños, pero es real. Los niños están muriendo a falta de medicamentos. En el tema economía, desde el año pasado no hay apoyos a pequeñas y medianas empresas. Es un presupuesto asistencialista que además debe generarse bajo auditoría, porque se requiere saber en dónde está el recurso ejecutado, porque hoy en día no se etiquetan obras, no se etiqueta absolutamente nada porque es discrecional. Eso es negativo para el ciudadano, porque vemos que igual desde el año pasado que no hay ventanillas para programas de... Bueno, ahí está la preocupación. Ocho diputados federales de Morena y están esperando que alguien levante la voz porque se están haciendo cero recortes al presupuesto en Baja California. Creo que es urgente que se pongan de acuerdo, que se reúnan con el gobernador, que alguien busque, pero por favor, más aún, que alguien encuentre a nuestros representantes o a los representantes de los bajacalifornianos en el Congreso de la Unión. Oye, hablando de representantes, ¿quién sabe dónde anda? Hablando de representantes populares, ¿qué ve cómo le fue ahí al Fernández Noroña, al Gerardo Fernández? Oh, Noroña, huevazos, ¿no? Tomatazos y de todo, sí. Bueno, también recordemos... Provocadores, que no sé cuánto, pero digo, el PT ya como que ya marcó línea con Morena, las relaciones políticas del PT muy mal con Morena, ya se habla, pareciera ya una ruptura así fuerte, y luego con esto, pues más, ¿no? Acusando al Partido Verde. No era Morena, el Partido Verde, quienes decía Noroña que eran los provocadores. ¡Órale! Ay,
Bueno, vámonos al bono COVID, que no, que siempre no, que siempre sí, que nomás al IMSS, que a los locales no. Pues, es que hay, claro, o sea, hay niveles. Síganse confiando. Yo no esperaría que saliera ningún líder, sí. La verdad, no lo espero. Pero Rico sí había dicho, o sea, María, siempre. Sí, espero que. No está nada confirmado, pero esperemos que sí. ¿Cuál? Sí. Lo digo como 4 o 5 veces. Ahí viene el bono, ahí viene el lobo. Pues, ¿cuál? No llegó el bono, ¿eh? Vamos a escuchar cuál es la explicación que dan, si es que hay una explicación. El bono COVID, que se mencionó a principios de año. El bono COVID se manejó para todo el sector de salud. Al final de cuentas, ya nos quedó bastante claro por el gobierno federal que el bono COVID estaba destinado para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este sentido, estamos todavía en pláticas con las representaciones sindicales para precisamente poderlos compensar como se debe en el Estado para precisamente afrontar este compromiso del bono COVID. Entonces, estemos muy tranquilos, todavía estamos viendo, analizando este tema, pero ya nos quedó más que claro hace un par de días que el bono COVID federal para el personal del ISSSTE y de la Secretaría de Salud no se va a otorgar por el gobierno federal. Entonces, ya cada estado tendrá que ver cómo hace esta partición. Lo único que sí tenemos seguro es que continuaremos con los salarios, el concepto 30 se considera pagando, y así como el resto de los bonos y días que tengamos pactados. En este sentido, el bono COVID estamos ahorita analizando en el Estado si podemos afrontar esto y cómo y cuándo se dará. Entonces, en este sentido, estén muy atentos, hablen mucho con su representación sindical, porque nosotros estamos en pláticas continuas con ellos. Bueno, aquí, doctor, es... ¿Dijo algo? El gobernador se comprometió a buscarlo, ¿no? Digo, ahí seguramente pues buscarán por ahí de todo lo que está cobrando y recaudando, que no es mucho, también bajó la recaudación, pero pues ahí van a salir con los hombros bajo... A los bomberos se les dio algo, a los policías municipales se les dio algo. Porque no van a lograr algo seguramente más bajo que el federal, esa es mi proyección, no sé, igual me equivoco, pero... Pero a los del ISSSTE no. A lo mejor no hubo la reconversión en los del ISSSTE y se mantuvieron ellos como no COVID. A los del Seguro Social sí, ¿por qué? La pregunta, ¿no? Porque sí. Porque atendieron a los COVID directamente. Acuérdate que en el caso del ISSSTE recibían a los no COVID. Sí. ¿Y en el caso de la Secretaría de Salud? Es que la federación dijo, yo no me voy a hacer cargo de los de la salud de estatales, te tienes que hacer cargo tú como gobierno local. Ellos querían que el bono federal para unas cosas sí son estatales y para otras cosas son federales. Ah, ¿no? Bueno, porque esa es la política que ellos han seguido y se han dejado. Entonces el gobierno tendría que sacar dinero de sus propias arcas para darles el bono COVID. Claro, creo de que confirmar el dato, Rosa María, me parece que el mayor número de defunciones han ocurrido en los hospitales del Seguro Social, por lo menos en Baja California. Yo no sé si porque eran trabajadores, afiliados, si fueron un sector de los más vulnerables y los más afectados en términos de la pandemia. Se les murieron más número de muertos y les van a dar el bono, digo, con todo respeto, pues. Y fíjate que a los bomberos creo que sí les dieron cuando menos el bono que se... Bueno, pero ese era otro bono por su celebración del Día Nacional, pero no, tenían muchos años que no se los otorgaban. ¿Y de cuánto va a ser el bono, pues? No sé cuánto se les estará dando, ni de qué dependerá, ni cuál será la medición que se está realizando por parte de las autoridades, aunque dirán tanto en Izecali, que se habían mantenido con no COVID, y también en el ISSSTE, decían, de todos modos, llegaron enfermos COVID, y también hubo un riesgo para los trabajadores, que creo que también es válida, bueno, esa observación, porque hubo muchas líneas frentes, ¿no? Ellos dicen, bueno, quienes los atendieron de manera inmediata a los enfermos, pero pues también había mucha gente que se mantuvo trabajando de manera súper normal y no hubo bonos para ellos, aunque entendemos el criterio y entendemos que quienes los estuvieron atendiendo de primera línea fueron los médicos, tampoco, bueno, el personal de salud. Bueno, pues ahí está. Oye, el fin de semana se llevó a cabo el sepelio de este pequeñito de tan solo 5 años de edad, quien murió víctima de un fuego cruzado entre delincuentes y policías municipales de Tijuana. Allí, la abuelita de este pequeño, de nombre Yurem, pues estuvo gritando y también pidiendo la salida prácticamente de las autoridades, tanto estatal como municipal, porque dice no se ponen de acuerdo, y en ese desacuerdo y desencuentro que tienen, pues han provocado también este tipo de acciones en donde, insistimos, el pequeño murió víctima colateral de esta violencia que se vive en Tijuana. Vamos a escuchar esto. Apenas que ven que hay casas enfrente, ¿por qué se ponen a disparar? ¿Por qué se llevan a un niño inocente? ¿Por qué? Si ellos saben que ellos fueron, ¿dónde está la reparación de daños? Dime tú, ¿dónde está? ¿En qué justicia estamos viviendo? Este Bonilla vale para puritito.
esta madre no sirve para nada. Queremos justicia, pero una justicia verdadera. No queremos este gobierno que no sirve para nada. Porque esto no puede quedar impune. Esto no puede seguir sucediendo aquí en Baja California. Que todos los días hay un montón de asesinatos. ¿Y dónde está el pinche gobierno? Está valiendo pa' puritita marde. Si no sirve hacer justicia, pues que renuncie, que pida su pinche renuncia. Y yo que entre ustedes pido justicia para ese niño y para esos padres que están renuncie ahí. El gobernador. Que renuncie el gobernador y que renuncie también el presidente, que no sirve para nada. Bueno, no, ahí está la abuela doliente, imagínate. Pues imagínate, los llantos que se escuchaban, terrible la situación, y un niño que ni siquiera andaba en la calle, estaba en su casa, y ese daño colateral, esos enfrentamientos con delincuentes y policías municipales, ahí es una cuestión bastante grave de lo acontecido, pero la señora dice estas divisiones y estas situaciones que se van, porque tenemos otro audio también en donde habla de que pues no se está haciendo absolutamente nada, dice ella, para poder tuvo que ir una hija de ella, ¿no? A jalarla para que ya dejara, no estuviera, pues, que estaba muy, no estuviera pues intenso, sí, no, claro, dolientemente, y exactamente, pues. Y bueno, pues no, el llanto, ¿no? El llanto terrible, vio una situación por demás complicada. Hoy, ayer también estaban circulando en las redes sociales, por cierto, esta video en donde pues se trata de crear una confrontación, y me refiero y a qué y se lo explico. Decía, al principio, tanto en la campaña como cuando toma posesión, como los primeros meses de campaña, de los primeros meses de gobierno de Arturo González, quien es el González Cruz, alcalde de Tijuana, llevaba una muy buena relación. Ellos atribuyen que en cuanto empezó a salir en las encuestas, en los primeros lugares, pues evidentemente el gobernador, dicen, por una cuestión de carácter político, empieza a relegarlo y empieza a enfrentarse con él. Vamos a ver un poquito de este video que circula precisamente en las redes sociales en relación a esto. ¿En qué momento cambió todo? ¿Qué momento cambió todo? Vamos a verlo. ¿Pero qué les parece el presidente municipal de Tijuana? Arturo, en Tijuana, tu familia ha sido una familia de mucha tradición, de mucho trabajo aquí en Baja California. Yo tengo un tremendo reconocimiento a tu abuelo, a tu padre y obviamente a ti. Darte el apoyo a ti es darle el apoyo a Tijuana. Felicito, muchas gracias, señor presidente municipal, por acompañarnos. Se trabaja en coordinación, las cosas salen muy bien. Estas acciones de estar en las colonias como prometimos. Nadie conoce más colonias de Tijuana que yo. Bueno, tal vez ahora el presidente municipal. Muy activo. Sí, me da mucho gusto, Arturo, que estás haciendo. Es muy contento por los números, por lo que refleja el señor presidente municipal de Tijuana. Felicitaciones al alcalde de Tijuana. Así, lo de César al César. Lo felicito. Yo sí sé que en el caso de Tijuana, ir a muchas reuniones con el alcalde, a colonias. Yo siento que Arturo está haciendo un buen trabajo. Créamelo, que nadie es peor que el Patas. En Tijuana hemos tenido también grandes avances en el ataque o combate a la delincuencia. La Tierra, Mirador, Urbi, Mariano Matamoros, Delicias, hasta la Buenos Aires, Monte San Antonio, Día del Real 3, a Las Flores, Colonia Capistrano, Colonia Pípila, Camino Verde, Cañón del Matadero, Lomas de Matamoros, Camino Viejo a Tecate, Colonia Nueva Aurora, estamos en el Boulevard Cucapá. Trastorno bipolar. Maníaco depresivo. ¿Cómo? Maníaco de presión. Maníaco, güey. Yo creo que poco tiene que aportar el alcalde de Tijuana en temas de seguridad. ¿También? No, pero en Tijuana no está haciendo nada. Bueno. Yo me puedo ir a una colonia a sacarme una foto enseguida de un camión de basura. Ya con eso estoy justificando que estoy trabajando en una colonia. ¿Cómo ir a las colonias? Yo le pregunto si sabe cuántas colonias hay en Tijuana y cuántas ha visitado. No vamos a caer en provocaciones. Circo, que den espectáculo, que den show, muy ajeno al trabajo que deben de estar desempeñando. Política, la real politiqué norteña, ¿sí? La real politiqué norteña tenemos aquí, señores, nada más y nada menos, que a veces te veo color de rosa y luego eres un negro funesto, entonces, ay, ay, ay. Bueno, seguramente... La lealtad no es eterna en la política, Rosa María, y aquellos que lo crean pues están sumamente equivocados. Un día son grandes compas y otro día muy trabajadores y al otro día son lo peor de lo peor. Así es de que pues algo pasó que no sé si no nos dimos cuenta, pero sí nos dimos cuenta, ¿verdad? Muchos hechos que se van concatenando y que derivan en esta rispidez pública,
son los nuevos tiempos, los nuevos estilos, diría el gobernador, pero hacia afuera habla mal de que pues, las autoridades estén confrontadas, poco tiempo de gobierno y confrontadas prácticamente la mitad del mismo, pues a dónde vamos a parar, como dijo el Buki, y en detrimento pues de los tijuanenses y de los bajacalifornianos en general. Armando Díaz, ¿se recuerdan de que la deuda de la UABC lo iban a solucionar con un telefonazo? Bueno, dice el gobernador que van a pagar la deuda histórico el 1 de noviembre y que lo también. Van a anunciar. Eduardo Andrade, hola. El señorón. Gracias. ¿Ya había estado, ¿no? No, dice tarde, pero sin sueño. Saludos. Ah, pues es que está... Debe de reproducirlo, porque si no, tachana. Joaquín Antonio, muy de acuerdo con la señora, ¿eh? Santana Soto, muy bien dicho, señora. Ella dijo algo que muchos quieren decir, la abuelita del pequeño Yurem. Luis Pablo claro. Esparza, apoyo a la señora, que renuncien si no pueden con el cargo. Ya está Jorge Benítez y Miguel Ángel González aquí también con nosotros. Bueno, pues sí, dirás bien mucho de lo que la gente... De lo que la gente quiere decir, piensa, analiza, pues imagínate la impotencia de ver que tu nietecito sin deberla ni temerla, pero además el entorno en donde estaba, no, es una locura, por supuesto. Y también es una película colombiana. La Mari, qué bueno que está siempre súper atenta. Oye, vámonos a las portadas y a punto de concluir, tenemos una serie de actividades que le estaremos diciendo. Bloquean trenes en sus narices. Reforma, te va a llover. Y ahí viene la fotografía donde ya están buscando. El Universal, gobierno de la Ciudad de México, tiene en la mira a 10 ex-manceristas. Ahí te va Mancera. ¿Ya van sobre Mancera? Ya perdonaron al del PRI, a Osorio Chong. Excelsior, ganancias de cárteles superan el billón de pesos. ¿Cómo saben? León saca las garras. El Milenio, Hacienda sí considera endeudamiento ante la amenaza del rebrote. Crónica que se edita en la Ciudad de México ordena la aprehensión del jefe de gestión urbana con Mancera. Ya lo habían anunciado lo de Mancera, pero bueno, ahí va. La jornada, esas fototas, se lavaron bancos en México casi 5.5 mil. Ajá. Ok. El Diario de México ligan a funcionarios de la 4T con lavado de dinero. El Sol. México pedirá préstamos si hay rebrote. Ante 6 deudas, pues. Sí va a haber, sí es posible, sí se contempla el endeudamiento porque se había dicho con el presidente que no. Hay 19 cárteles, cártel Nueva Generación y Pacífico, internacionales. Ah, bueno. Estamos internacionalizándonos, señores, con eso de los cárteles. Qué mala onda. Y dicen, los cárteles. Traían una nota también el fin de semana acerca de los gringos y sus cárteles que tienen también trabajando aquí de manera asociada con los cárteles mexicanos. Que ya están más fuertes los de allá que los de acá, dicen. Sí, dicen que ya acá. Señoras, hay mucha actividad este día, una firma de convenio también por parte de los restauranteros chinos y un compromiso que están asumiendo con COEPRIS, vamos a ver, darle la cobertura, los grupos cristianos van a estarse manifestando al exterior del Palacio Legislativo, el Congreso del Estado, y esto en oposición a las reformas que se pretenden y dice que están impulsando diputados de Morena para que se le quite eso de el matrimonio será contraído por hombre-mujer, le van a quitar hombre-mujer cuando menos es la propuesta, y ellos van a salir a oponerse. Y por supuesto el seguimiento de las actividades que se están realizando y con este caso que le hemos estado platicando. Así es, Rosa María, y también hay otros temas, los pescadores de San Felipe amenazan con salir a pescar el día 25 de este, ya unos días más, unos días estarán. Sí. Dicen que van a salir a pescar, vamos a ver cómo está ya la Guardia Nacional y la Marina, ya es que están pidiendo también la Guardia Nacional ahí su cabeza del director de la Guardia por el asesinato también de un pequeño allá en el centro, el sur del país. Y bueno, lo otro es que en octubre, el mes que entra, viene la vacuna de la influenza, Rosa María, muy importante porque pues se confunde con el COVID y vamos a ver si espero que no genere mucha confusión la influenza y el COVID-19. Esos son los grandes temas. Y bueno, quienes les gusta el cine, a lo mejor para fin de mes se prevé la reapertura de cines y bares. Todavía se Calmex, porque las cantinas y los bares pues siguen en esta categoría, ¿no? De alimentos y... Nada más de restaurantes, bar y el 30% de las personas al interior y con la venta moderada de alcohol. Muchísimas gracias a todos ustedes que se mantuvieron hasta el final. Si los moches son aportaciones, leal lavado de dinero, serían licitaciones. Bueno, hola, good morning. El Chava Pérez. ¿Apenas? Chava, ahí te encargo, hijo. Ahí te encargo. Ahí para la próxima. Vas a reproducirlo doblemente para que se te quite entrar tardecito, ¿verdad? Capaz si andaba al principio. Se le perdona porque es puma. Armando, no, la ley. Aquí no hay vaca sagrada, Chava. Ay, no, sí, no.
No, no hay. Jorge Benítez, bueno, gracias. Armando dice, no son Israel y Palestina, son Bonilla y González Cruz, y no, no es la franja de Gaza, es Tijuana. Oh, y sí, la franja de Tijuana. Ay, señores políticos, pónganse de acuerdo, están pasando de la cuarta a la quinta, señor. ¿Por qué hacen eso? Mari Calabaco, gracias, buen día. Y a darle, claro que sí. A darle, que es mole de olla, y hay que cuidarnos. Ay, bolito de olla, hay que cuidarnos y así mismo cuidar a los demás. Ese es el lema. Así es. Cuídense mucho, los queremos y los queremos bien. Gracias.